Bienvenidos a una edición más de Perfiles. Gracias por estar con nosotros a través de las pantallas de ECO. Yo soy José María Torrijos Legazpi. Hablemos de economía. ¿Qué va a pasar este año? ¿Cómo se van a mover las cosas? ¿Qué nos va a pegar desde afuera? ¿Qué nos va a beneficiar? Estamos con el economista William Hughes. Bienvenido, profesor. Gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Profesor, 2019. Un año bastante complejo en varios aspectos. Año electoral, tenemos eventos masivos como la Jornada Mundial de la Juventud, que aunque no todos estén conformes con ella, definitivamente que cambia las dinámicas y genera otro tipo de movimiento en el país. ¿Cómo pinta este año para la economía nacional? Bueno, yo no creo que haya muchos cambios en la economía en este año. Siempre existen dificultades con relación a las proyecciones. Ya lo vivimos el año pasado. Se bajó bastante. Estos organismos internacionales que son a los que se recurren en cuanto a estas proyecciones, pues siempre excluyen alguna variable, eso es una posibilidad. Pero en la mayoría de los casos se le tiene confiabilidad a esos pronósticos. A nivel de la economía mundial, ahora se proyecta un 3.7%. América Latina sí está en serias dificultades, tiene 1.2%, creció el año pasado. Se proyecta 1.7%. Parte de la economía de Panamá está relacionada a la economía de América Latina. Estamos hablando de Zona Libre de Colón y el Centro Bancario Internacional, unas serie de aspectos de logística aquí también. Y a nivel de la economía internacional, el tema del tráfico, el tránsito por el canal. Ahora, profesor, la gente dice o reclama que uno de los aspectos más débiles de este gobierno ha sido el tema económico, y la gente lo compara mucho con la administración anterior, que es la de Martinelli. He hablado con otros de sus colegas y muchos dicen que lo que Martinelli tuvo fue un gran grado de suerte, que mucho de esa bonanza, de esas dobles cifras económicas que había, no dependió tanto de lo que hizo él, sino de lo que venía de afuera. ¿Pasa lo contrario con Varela, que ese bajo crecimiento o ese crecimiento más pequeño no depende tanto de lo que se haya hecho aquí, sino de lo que ha sucedido en el exterior? Bueno, eso me permite, digamos, terminar una cuestión sobre la economía internacional antes de tocar este otro tema. Uh-huh. Y es que decía que a nivel internacional se proyecta 3.7 para este año, pero la evaluación que hace el Fondo Monetario Internacional de la economía internacional es a la baja. Es decir, hubo una disminución de 0.2 unidades porcentuales en los pronósticos que ellos habían hecho con anterioridad. Okay. Y ellos señalan que el ambiente es menos favorable para pronósticos favorables en el 2019 que lo que había con anterioridad. Es decir, incluso estos pronósticos, organismos internacionales se cuidan de dar una afirmación tan contundente porque saben que pueden ocurrir circunstancias a nivel internacional. Entonces, sí, hay una situación que a nivel internacional que incide. Nosotros somos una economía muy abierta y eso tiene implicaciones. Recordemos la crisis del año 2008 en Estados Unidos, que tuvo un impacto mundial. Comparada con la Gran Depresión. Exacto. Y en el caso de Panamá, también tuvo un impacto, y si usted observa el comportamiento de la economía, el año 2008-2009 sufre una baja importante, pero no tuvo una baja como la que en otras circunstancias se podría esperar. Entonces son situaciones que también se deben considerar, ¿no? Entonces, el caso de Martinelli, esto no es una cuestión de suerte, ¿no? O sea, son proyectos que estaban en marcha en esa época. Estamos hablando de la ampliación del canal, que sin duda tuvo una importancia, la actividad de la construcción, que tuvo un repunte significativo, vinculado a la migración de personal con capacidades de recursos económicos, y que eso llega un momento en que se va estabilizando, ¿no? Eso de suerte son coyunturas. Nosotros, Panamá tiene una circunstancia que es de alguna manera patética, ¿no? Y es que la bonanza en los periodos de donde otros países están en problemas, nosotros estamos bien. O sea, usted ve la Segunda Guerra Mundial, Panamá vivió uno de los grandes periodos
por el acantonamiento de militares en el área de ¿Dependemos de la desgracia ajena? Pareciera, ¿no? O sea, usted ve la situación de Colombia en la época de la guerra, vino una gran afluencia, ve la situación de Venezuela, entonces hay una gran afluencia. Entonces, y que eso te produce, eso resulta en circunstancias cíclicas, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando se empiezan a normalizar las cosas, las aguas empiezan a buscar su cauce. Su cauce, ¿no? Pero el problema principal aquí, en mi concepto, es que todavía la economía mundial no logra recuperarse del golpe del 2008. Incluso economistas que pudieran tener más credibilidad que la mía a nivel internacional, premios Nobel y demás, certifican esto. O sea, todavía la economía estadounidense, que tiene un impacto enorme en el mundo, representa casi una quinta parte de la economía del mundo, Estados Unidos, no logra recuperarse. Es decir, todavía estamos en un serio problema de la economía. Usted ve, Inglaterra sale de la... Sí, en este momento están en una situación compleja. Exactamente. Usted ve España, Grecia, sin contar todo el conflicto bélico que se está desarrollando en un conjunto de países de Euroasia, ¿no? Tenemos que hacer la primera pausa, profesor. Cuando volvamos, la gente piensa, cambio de gobierno, mejoran las cosas, pero no es tan así. Hablemos un poquito de eso. Eso toma su tiempo y también depende de otras circunstancias. Perfiles. Estamos de regreso en Perfiles, estamos conversando con el profesor William Hughes, economista. Profesor, le decía, la gente piensa, cambio de gobierno, las cosas mejoran. Pero no es tan así, no es que una varita mágica que de la noche a la mañana, pues todo cambió, eso es un proceso, ¿no? La gente piensa que en cuanto venga el nuevo presidente, sea quien sea, los números económicos van a crecer. Bueno, es una especie de conducta humana de búsqueda de la esperanza, ¿no? Y cuando hay cambio de gobierno se abriga la esperanza de que mi situación puede mejorar. Nosotros hemos estado insistiendo que lastimosamente nosotros los panameños lo que hacemos cada periodo electoral es elegir al nuevo verdugo. En la gran mayoría de los casos la población es excluida de todo. Por eso es que yo en lo particular, sí, hay que preocuparse del crecimiento económico, pero no es lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Lo esencial es el cómo se distribuye ese crecimiento. ¿Y ese es el gran problema de Panamá? Ese es el gran, bueno, es un problema del mundo. Y en Panamá es... Pero aquí es una cosa extraordinaria, ¿no? Ahora, yo yendo por esa línea, la gente pretende que haya empleo, la gente pretende que la economía mejore. Por ejemplo, intentan que con la construcción, incentivar la construcción de obras, etcétera, etcétera. Pero eventualmente eso se va a acabar. ¿Y cómo mejoro la situación económica? ¿Cómo mejoro la distribución fomentando las mismas áreas de siempre? No sé si me explico. Lo que ocurre es que aquí cualquier análisis que haga un economista típico, es decir, aquellos que se manejan con la ortodoxia económica, en ninguno de los casos usted va a encontrar que hablan de un problema de la distribución de la riqueza. ¿Por qué? Para nada. Porque ese es un problema sensitivo, ¿verdad? Es decir, es tocar grupos de poder económico en este país. Aquí se ha dicho una cifra, un dato, ¿no? Que pocos le han dado la relevancia que tiene. Aquí hubo un estudio en el año 2013 que señaló que en Panamá habían 115 personas catalogados de ultra multimillonarios. Es decir, nosotros tenemos una concentración de la riqueza espantosa. Nosotros producimos riqueza, los trabajadores producen riqueza. Estamos hablando de que de cada 100 unidades monetarias balboa que se producen en el año, de esos 17 balboas van a los salarios de los trabajadores. El resto va a las ganancias de los empresarios, ¿no? Eso es una cosa que no es posible que siga aguantándose. Entonces usted ve, la economía crece, el periodo de Martinelli al que usted se haría referencia, crece el 11%, 10%, 11.5%, 9%, pero unos grupos de poder económico se lo concentran. Entonces usted no puede resolver los problemas si no hay voluntad política real de eso. ¿Quiénes pagan más impuestos en este país? Los trabajadores.
O sea, en proporción a su salario, a su ingreso, los trabajadores pagan más que las empresas. Ahora, y ahora que usted menciona eso, aquí hay, por ejemplo, usted dice, hay economistas que no quieren tocar esos temas. ¿La distribución de la riqueza se puede arreglar a través de los economistas, a través de las ciencias sociales y no a través de actos violentos? Porque muchas veces, cuando hay estas inequidades, los pueblos lo que terminan es saliendo a la calle. ¿Se puede lograr a través del estudio de las ciencias sociales, del conocimiento, poner en orden este tipo de temas? Mire, yo no comparto el planteamiento esencial de Joseph Stiglitz, por ejemplo, que es un economista laureado, premio Nobel. Y quedó muy desilusionado, sí, de acá. No comparto su esquema central de cómo él comprende la economía. Sin embargo, es uno de los que ha estado insistiendo sobre este problema de la concentración de la riqueza. El 1% de las personas en el mundo acaparan el 82% de la riqueza del mundo. O sea, eso es una cosa que se ha acrecentado desde los años 90 de manera vertiginosa. Entonces, Joseph Stiglitz, a pesar de que es una persona que promueve, por ejemplo, el libre mercado, la globalización, él plantea que es necesario atender ese problema y que también es necesario hacer acciones de intervención del Estado en algunas áreas, ¿verdad? Digamos, son las cosas que en lo personal discrepo de él. Yo creo que nosotros necesitamos desarrollar una política de mayor intervención del Estado. Esto no se resuelve con las leyes del mercado. Las leyes del mercado producen estas distorsiones, a pesar de que la teoría de las leyes del mercado lo que dice es que la intervención es la que produce distorsiones. Pero lo que nosotros tenemos de distorsión en los niveles de desigualdad que tenemos en este país y en el mundo es resultado del libre mercado, no es el resultado de la intervención del Estado en la economía. Entonces, usted ve que hay algunos economistas que sí tratan esto, ¿verdad? Pero en nuestro entorno, en nuestro patio, usted no encuentra esto. Hace poco pasaron una entrevista a algunos economistas que se consideran, digamos, insignias de Panamá, y usted ve que no, para nada, el problema de la distribución de la riqueza no está en agenda. Usted no puede resolver el problema de la pobreza si no mejora la distribución de la riqueza. Eso es una cuestión clave. Usted no se puede plantear mejorar la distribución de la riqueza si usted se plantea crecer al máximo. Es decir, el problema aquí es de crecer lo más que se puede. No, eso es contrario incluso a la sostenibilidad de los recursos naturales. Usted no puede, si usted dice vamos a crecer lo más que podemos, usted está diciendo vamos a usar los recursos lo más que podemos, los recursos naturales, y no me preocupo de la sostenibilidad de los recursos naturales. Eso es lo que está ocurriendo en el mundo. O sea, cuando yo me guío por ver cómo yo maximizo mis ganancias, entonces yo trato de usar la mayor cantidad de recursos posible sin preocuparme de su sostenibilidad. Ahora, me preocupo, por ejemplo, no me preocupo de la distribución de la riqueza porque no observo que el trabajador es un medio, es una persona que va a consumir bienes. Pero ¿por qué yo no me preocupo de los trabajadores? Porque la concentración de la riqueza hace que el trabajador no sea mercado. El que es mercado es el que más dinero tiene. Entonces ocurre que si usted tiene una estructura altamente concentrada del ingreso, los que son mercados son los que tienen dinero. Los que no tienen dinero no son mercados. Entonces se produce un ciclo de exclusión progresiva por inercia. Y si no se interviene en ese proceso que es inercia del mercado, usted no va a poder resolver ese problema. Ahora, usted lo dice, su opción es un Estado que intervenga más. Las administraciones que han pasado, los ministros de Economía que hemos tenido, ¿en algún momento contemplan esto o lo saben y prefieren ignorarlo? No, yo no estoy seguro siquiera si lo saben, ¿verdad? Porque esta es otra cuestión de la... ¿Los que han habido no han sido los adecuados? De la ciencia, ¿no? Son los que ponen en los ministerios de Economía y Finanzas, son personas que también responden a grupos de poder económico. El señor Dulcidio González... De la Guardia, es del grupo Morgan & Morgan. Y no es ni siquiera economista como tal, es banquero. Pero es que eso es lo que ocurre. El caso del señor Ballarino, ¿no? Alberto Ballarino. Exacto. O sea, es... Otro banquero también. Pertenece a un grupo de poder económico. Entonces, son personas que el problema no es cómo yo resuelvo la situación de la gran mayoría de la población, sino cómo yo crezco al máximo,
y cómo yo hago negocio. Aquí hay una imagen que se recordará, la Torre Tusa se le denominó, ¿verdad? Sí. Allí que se iba a crear en la embajada, en la antigua embajada de Estados Unidos, ¿no? Y usted vio cómo de manera tempestiva fue destruido ese edificio con la idea de crear negocio, ¿verdad? Entonces ese es un serio problema. O sea, lo que hacen en economía aquí no la hacen para resolver los problemas de la gran mayoría de la población, sino para hacer negocios. Tenemos que hacer una pausa. Cuando volvamos, hablemos, ya que mencionamos banqueros, mencionamos banca, aquí se ha dicho que está la protección del centro bancario, de que se le ha entregado al país a los organismos internacionales. ¿Realmente esa es la discusión económica que hay que tener? ¿Vale tanto el negocio financiero, el negocio de las sociedades anónimas? Pero eso cuando volvamos. Estamos en Perfiles, quédese con nosotros. Le recuerdo que puede revivir este o cualquier otro programa a través de Video On Demand, canal 1 de Cable Onda, las veces que quiera, cuando usted quiera. Ya volvemos. Estamos de regreso en Perfiles, estamos de regreso para la parte final. Estamos conversando con William Hughes, economista. Profesor, le decía, el tema de la banca, el tema de los servicios financieros, aquí se ha hablado mucho de que a partir de los papeles de Panamá, a partir de una serie de publicaciones, el tema de Wackett, hemos cambiado las reglas, se le ha entregado todo ese sector a los organismos internacionales y se está cometiendo un exabrupto y se está desprotegiendo el país. ¿Es tan así? ¿Es eso la línea económica que debemos mantener? El centro bancario, la actividad bancaria y financiera es una actividad apropiadora de riqueza y no productora de riqueza. Es una cuestión que es importante que nosotros interioricemos. Usted va a un banco, pide un préstamo, ese préstamo tiene que pagar intereses. ¿Qué produce el banco? Es un servicio, que es de darle usted un dinero y a cambio de eso lo penaliza dándole una tasa de interés. ¿De dónde paga usted la tasa de interés? De la actividad que usted va a realizar. Entonces, a través de la tasa de interés, los centros bancarios, los sistemas bancarios, se apropian de riqueza en el país. Y eso es uno de los grandes problemas que está ocurriendo en el mundo. Lo que ocurrió en el año 2008 mostró que precisamente, progresivamente, el sector de comercio y servicio está acaparando la apropiación de riqueza que se produce en la actividad productiva. Nosotros aquí vemos sector agropecuario e industrial. Usted ve que esto no haya una conducta de impulsar la actividad productiva. Nosotros somos una economía transitista, ¿no? Y cuando nosotros funcionamos en una economía transitista, la especulación es la base sobre la cual se articula el proceso económico. ¿Se puede cambiar lo que hemos sido siempre? Sí, es que lo que ocurre es que nosotros hemos sido lo que somos, no siempre. Porque la década del 50 y 60, nosotros vivimos aquí un proceso de impulso a la actividad productiva. A finales de los años 60, alrededor del golpe de Estado de 1968, el sector comercio e industria representaba aproximadamente el 33% del Producto Interno Bruto. Hoy día nosotros llegamos, si acaso, al 5% del Producto Interno Bruto. Es decir, ha habido un desmantelamiento de la actividad productiva. Pero ocurre que esa lógica financista de especulación y de captura de riqueza a través de la circulación y no de producción de riqueza, usted lo ve en todos los niveles. Por ejemplo, uno de los graves problemas que tiene este gobierno y que tuvo el anterior y que va a tener el que viene es el tema de la deuda externa. Perdón, la deuda en general. Es principalmente externa, pero la deuda en general. Pero ¿cuál ha sido la práctica que han utilizado todos los gobiernos? Estoy hablándole desde Endara en adelante. Y no me voy hacia atrás para no generalizar, pero pudiéramos encontrar similares situaciones. Pedir plata. Sí, pero ocurre que yo pido dinero para pagar deuda. O sea, usted en los últimos 4 años se han pedido aproximadamente 10 mil millones de dólares y han entrado al país 5 mil. Los otros 5 mil son para pagar intereses. Entonces usted no. ¿Por qué? Porque cuando el que administra el Estado, eso no es suyo. Y entonces lo administra tratando de ver cómo hace negocio. Y lo que es hacer negocio es que el Estado invierta en obras. Allí hay negocio, el sector privado hace esas obras y allí entonces se obtiene una ganancia. Entonces esa es la lógica de los gobiernos, ha sido la lógica. Nosotros no estamos resolviendo el problema de la deuda externa. La deuda externa está creciendo
pero no es porque nos entra dinero en efectivo de manera significativa, sino que gran parte de la deuda que yo contrato es para pagar compromisos que se me vencen. ¿Me entiendes? Y eso es una práctica que aplicó Dulcidio González, Dulcidio de la Guardia, cuando estaba de viceministro con Alberto Vallarino, y que Alberto Vallarino como financista también lo aplicó. En el gobierno previo de Martín Torrijos también lo hizo. En el gobierno de María Ella, el Pérez Valladares, por ejemplo, nos aumentó la deuda externa en 1.500 millones de dólares sin que nos dieran un 5. Sencillamente capitalizando los intereses que se le debía a la banca internacional. Entonces no hay actitud de enfrentar los problemas, sino ver cómo se hace uso del Estado para usufructuar de él. Y eso no puede ser si usted lo que quiere es resolver problemas de pobreza y problemas de distribución de la riqueza. ¿Existe la posibilidad de que en algún momento el Estado panameño no tenga deuda externa o siempre se le va a deber a alguien? No. Una cosa es que usted tenga deuda y otra cosa es que usted utilice ese instrumento de una manera irresponsable. Usted no puede estar pidiendo 4.000 millones de dólares. Y de esos 4.000 millones de dólares, usted va a usar 2.500 millones de dólares para pagar la deuda que usted contrajo anteriormente. Y en el siguiente periodo, usted contrata otros 4.000 para pagar los compromisos que usted tenía vencidos del periodo anterior y que le quede un remanente. ¿Me explico? O sea, eso es una actitud irresponsable. Nosotros estamos en una deuda de 26.000 millones de dólares. En 1989... la deuda era 3.800 millones de dólares en 1989. Nosotros hoy día tenemos 26.000 millones de dólares. Y cuando usted dice cuánto entró neto en efectivo a la economía, es mucho, mucho menos. Y cuando usted dice, bueno, ¿y en qué se convirtió eso? En términos de obras para saldar una deuda histórica que es la deuda social. Aquí nosotros nos preocupamos de pagar la deuda a los organismos internacionales y a los poseedores de bonos, porque nosotros hoy día nuestro principal acreedor son compradores de bonos. Eso no existía antes de Pérez Valladares. Pérez Valladares instauró aquí el sistema de bonos. Entonces, cuando aparece el sistema de bonos, empiezan a aparecer de relevancia las calificadoras de riesgo. Anteriormente nosotros lo que teníamos era contrataciones con conglomerados bancarios. Nuestra deuda era privada con los banqueros. Ahora no, solo son bancos. Bonos. ¿Panamá puede ser un país, Panamá se podría manejar en algún momento, o dentro de la estructura nuestra existe la posibilidad de que Panamá se manejara de una forma alejada de las políticas neoliberales, o siempre vamos a estar amarrados a eso? No, nosotros, la experiencia de los años 50, 60 y 70 prueba de que efectivamente el neoliberalismo no existió siempre, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nosotros vivimos en los años 60 y 70 en América Latina? Una conducta de intervención del Estado. ¿Qué es lo que dice el neoliberalismo? La crisis se produjo por la intervención del Estado. Pero ¿qué pasa con las crisis que estamos teniendo ahora? ¿Quién la produce? ¿Es la intervención del Estado o es el libre mercado? Eso no se lo reflexiona. Entonces, si usted plantea que resolver el problema actual implica niveles de intervención en la economía, entonces ocurre que usted lo que dice es que está promoviendo acciones interventoras, economías de estilo de otra naturaleza, etcétera. Pero la intervención del Estado la propugnó un economista muy reconocido, John Maynard Keynes, ¿verdad? Y para nada John Maynard Keynes tenía una visión de la sociedad distinta al capitalismo. Es decir, nosotros lo que tenemos es que recuperar ese, enfrentarnos a ese miedo de nosotros hablar de intervención del Estado. O sea, la ideología que nosotros se nos ha imbricado con esto de libre mercado es que ya nos quieren inhibir a que usted no hable de intervención del Estado. Porque hablar de intervención del Estado es hablar de comunismo, hablar de... La gente se asusta. Pero es eso. O sea, es una ideología del miedo. No, nosotros necesitamos intervenir en la economía. No es posible. Mire, lo que ha hecho el actual gobierno del control de precios a 22, eso no sirve. Y lo extendió todo el gobierno. Si usted no hace un control de precios más generalizado, eso no sirve. ¿Cómo nosotros logramos salir del neoliberalismo? Ajá, ¿y con eso planteándonos salir del neoliberalismo? Pero nosotros no podemos decir salir del neoliberalismo
No es posible salir del neoliberalismo y en consecuencia seguimos en el neoliberalismo porque no es posible salir del neoliberalismo. Eso es absurdo. Establecemos un paradigma que no es cierto. Así es. La única manera de salir de estas políticas neoliberales es plantearse salir de ellas. Y eso implica intervención del Estado en la economía. Ninguno de los candidatos presidenciales, con excepción de Saúl Méndez, ninguno de los candidatos presidenciales ha planteado intervención del Estado en la economía, ninguno de ellos ha planteado el problema de la distribución de la riqueza, ninguno de ellos ha planteado el problema de enfrentar la deuda externa, ninguno de ellos ha planteado el hecho de que los que más ganan paguen más y que los que menos ganamos paguemos menos. Solo Saúl Méndez es el que ha planteado eso. Es decir, hay una visión, aquí se está de hecho confrontando posiciones. O sea, cuando nosotros decimos intervención del Estado, no intervención del Estado, no estamos planteando más que efectivamente enfrentar el neoliberalismo. La única manera, y es el caso, por ejemplo, del agro, del sector agropecuario. ¿Y con eso tenemos que concluir, profe? ¿Cómo salir del sector agropecuario si no se enfrenta el tema de las políticas neoliberales y los tratados de libre comercio? No es posible. Profesor, se nos acabó el tiempo. Le agradezco que haya estado con nosotros. Como no, le agradezco la invitación. No, gracias por acompañarnos. Y le agradezco a usted que estuvo un fin de semana más con nosotros. Nos tenemos que ir. Será hasta la próxima semana. Esto fue Perfiles a través de las pantallas de ECO. Yo soy José María Torrijos Legazpi y nos veremos el próximo domingo.